Por eso, en esta noche, estamos procurando cobijar al máximo las distintas muestras musicales de las regiones colombianas más destacadas. El Amazonas es muy hermoso, pero infortunadamente no se conoce mucho de su música autóctona. Las siguientes intervenciones. Vamos a tener música colombiana, gracias al trío Los Añejos. Ya los verán por qué ellos se han llamado así, y de verdad que siempre han sido un baluarte aquí dentro de Río de Oro, defendiendo el folclore colombiano. Aquí los tenemos: Víctor Hugo, Tiey y Fabio Peinado. Yo los dejo a ustedes en el micrófono para que ustedes mismos se encarguen de anunciar las canciones que van a interpretar y obviamente acomoden el sonido como ustedes mejor lo saben. Deleitarlos con unas canciones que tenemos en nuestro repertorio y esperamos que les guste. La primera canción es de Jaime R. Chavarría, que se llama Cuando voy por la calle. La segunda sería Negrita, que es una danza de Luis Perilla. Y la tercera sería Soñar contigo, que es del maestro Jorge Villamil. Esperamos que les guste. De vivir, me parece que fuera la flor más bonita, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor, y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre estás sonriendo para mí, y vuelvo a revivir de mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir. Que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu luz propia, que siempre está sonriendo para mí, y vuelvo a revivir de mi memoria la gloria que le has dado a mi vivir. Que le has dado a mi amargo penal. Tú llegaste a
mi vida y borrarte la herida de mi pena de tal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Separarnos hoy quiere el destino a los dos, y una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión, todo es amargura para mi corazón. Negrita, pasarán muchos días, muchos años quizás, y grabada en mi mente llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal. Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Estarás en mi vida hasta la eternidad. Separarnos lo quiere el destino a los dos, y una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión, y todo esta amargura para mi corazón. Un aguardiente, un aguardiente de caña, de la caña de mi tierra y el anís de mi montaña. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mi canten de un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas deseaba. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Para mí una muchacha perladita morena,
una mona de ojo claro, de suave piel, montañera. Muchacha, música y trago de la sierra de mi llano. Y qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Decisión de una vieja amiga, quiéreme ahora, con mucho cariño para Antonio de la Peña. Porque yo no soy cantante. Al fin y al cabo, todo se pierde. El amor, siendo el más bonito, termina siempre al llegar la muerte. He conocido pareja jurándose amor eterno. Muy pronto llega el olvido, si a uno la vida se le va primero. Por eso, amor, yo te pido, cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas ni te me vistas de negro. Quiéreme ahora que estoy vivo, llena mis labios de si nada se siente después de muerto. Perdóname esas locuras, di que mi amor es tu suerte, que no nos queden pesares ni haber perdido el tiempo, porque llega el largo sueño, llegará el olvido y con él te pierdo. Por eso, amor, yo te pido, cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas ni te revistas de negro. Quiéreme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos, para que llantos y rezo, si nada se siente después de muerto. Muy buenas noches. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta velada musical, Noche de Música Colombiana. Ahora nos adentramos en nuestros propios campos. Y con el tiple, la dulzaina y las maracas, el grupo Buxeriama del Corregimiento Gitano nos trae la música que alegra los surcos de anís y cebollas de nuestros campesinos. Yes, nosotros somos del Corregimiento Gitano y venimos a interpretar dos canciones. La primera es la Media Cadena y la segunda, un himno de la vereda del Gitano, el Rechupao. Yeah.
La guitarra marcante nos acompaña Hugo Chacón, en las maracas Edgar Niño y en la armónica, o que nosotros le conocemos como la sinfonía o dulzaina, Jesús Mejía, y quien les habla, Cristian Rueda.
me vende un mango maurito colorado. Elena me vende un mango maurito colorado. Yo no compro mango, yo no compro nada, porque francamente yo lo voy a rechupar. Porque francamente yo lo voy a rechupar. Rechupa no me gusta a mí, rechupa yo no compro nada. Rechupa no me gusta a mí, rechupa yo no compro nada. Rechupa, rechupa, rechupa no me gusta a mí, rechupa. Compré este mango que otro lo haya rechupado. Yo no voy a comprar este mango que otro lo haya rechupado. Yo no compro mango, yo no compro nada, porque francamente yo lo voy a rechupar. Rechupa no me gusta a mí, no señor, yo no compro nada. Rechupa no me gusta a mí, no señor, yo no compro nada. Rechupa, 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 rechupa no me gusta a mí, no señor, yo no compro nada. Rechupa no me gusta a mí, no señor, yo no compro nada. Oigan, se emocionó el hombre. Bueno, ahí le viene la ñapa. Soy un picablor, dicen todas las mujeres, pero no saben que tengo secreto pa' que me quieran. Traigo la rosa blanca, la rosa roja, la rosa gris. A toda mujer coqueta le doy el zumo de la raíz. A toda mujer coqueta le doy el zumo de la raíz. Teresa, que me daba cuatro vueltas, pero me llegó maldita, pues me dio besos con lengua. Ella que se la daba de muchas cosas que me lazó. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor. Una vez Consuelo dijo que mi amor lo hacía reír, pero me llegó maldita, pues le di la rosa gris. Ella que se la daba de muchas cosas que me lanzó. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor.
costó trabajo, fue la negra emperatriz, pero me llegó mansita, pues le di la rosa gris. Ella que se la daba de muchas cosas que me lanzó. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor. Yo tengo mi secretico que no me falla para el amor. Muchísimas gracias por aplaudir nuestras canciones. Gracias, gracias. A continuación viene un trío de una institución muy importante de Colombia, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En estos momentos el SENA está orientando un programa de formación acá en el municipio de Río Oro que se llama Técnico en Ejecución Musical con Instrumentos Funcionales. Y pues aquí traemos una muestra de ello. Es un trío de guitarra, tiple y clarinete. Tenemos a nuestro instructor, el que nos orienta en esta formación, que es el magíster Carlos Saldaña. Y dos aprendices, que son Cristian Rueda y José Luis Zafra. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Y pues recibámonos con un aplauso. Con los muchachos del técnico en música, titulado por el SENA, yo siendo la cabeza, siendo el instructor, quise hacer parte de estos eventos que para mi gusto son los mejores cuando se hace música colombiana, música de nuestra tierra, y qué bueno y qué gusto escuchar música campesina, que esto por acá no se escucha. Cuando uno la escucha se la disfruta, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de eventos, yo soy partidario, yo soy de Aguachica, pero mi abuelo es de acá de Río de Oro y soy familia Osorio. Y en Aguachica estoy haciendo lo mismo, tratando de llevar la música colombiana, no es lo que siempre conocemos, que también hace parte de música colombiana, pero la música colombiana, como ustedes saben, es muy variada, desde el Amazonas, el Pacífico, los Llanos, la zona andina colombiana. Y hoy vengo a traerles dos piezas de la zona andina colombiana, como es un bambuco con el que vamos a iniciar, que se llama Como para desenguayabar, de un compositor de Tocaima, Cundinamarca. Él se llama Jorge Olaya. Y hay algo particular, él fue uno de los fundadores de la Asociación de Compositores en Colombia. Y ya ha fallecido, pero dejó un legado muy, muy grande. Y no tanto en música colombiana, también hizo música de pronto académica, que llamamos, con piano, violín, instrumentos de pronto no son muy frecuentes incluidos en la música colombiana. Y ahora pues los vemos muy a menudo. Y nuestro segundo tema se llama Huracán, de un compositor que todos conocemos, pero no en este género, Lucho Bermúdez. A Lucho Bermúdez todos lo conocemos, porros, cumbias y demás, pero un pasillo por Lucho Bermúdez como que no es de nuestra... no se escucha, ¿sí? Él tiene tres pasillos, él solamente escribió tres pasillos. Está Huracán, está Espíritu Colombiano, y el otro se los dejo para que lo busquen. Muchas gracias. Thank you.
Cristian Rueda y José Luis Zafra. En la guitarra, Cristian, y en el tiple, José Luis. Del técnico del SENA, y a continuación tenemos un dúo de clarinetes interpretado por el magíster Carlos Saldaña y por el maestro William Echávez. Mauricio Murcio tiene una compilación de obras para dos clarinetes y para clarinete solo, estudio más que todo, porque
él estaba como yo, todos los estudios que nosotros tenemos en la música académica casi siempre son traídos de Europa y no tenemos estudios colombianos, y él se ha dado la tarea a realizar con ritmos colombianos, a realizar estudios, ¿sí?, para que los muchachos no solamente estudien la música de los conservatorios de afuera, sino que también estudien los ritmos colombianos, que no son nada fáciles, porque como vemos vienen extranjeros a tocar y, como decimos, les queda gallego. Entonces, de eso, esta labor que él está haciendo, yo la estoy siguiendo y lo estoy apoyando. Ya esto está publicado, ya está publicado, ya está para distribuir a nivel mundial, ya se hicieron el estreno y se venden a los conservatorios de música. Entonces, sin más que hablar, un pasillo titulado Natalia. Haremos de Lucho Bermúdez, ahora sí como lo conocemos, un porro llamado Fiesta de Negritos.
esta noche pues la poesía se ha vuelto música, y qué mejor que hacerla de este homenaje a la música colombiana. Una vez más, queremos pues de alguna manera saber qué opinión tiene pues nuestro alcalde, Carlos Albeiro Meneses, sobre esta actividad. Igual él fue precursor de esto, él fue el de la idea de que esta presentación se realizara acá en el Cerro de la Virgen, y pues queremos escucharlo, señor alcalde, a ver qué opinión nos da acerca de estos eventos. Pues darle gracias a Dios y aquí al pie de nuestra Virgen, agradecerle a ella también por esta maravillosa oportunidad que nos brinda en la noche de hoy. Como lo decía Jordi, la poesía se vuelve música, y así lo empezaron a hablar en la antigua Grecia, cuando aparece la poesía y la convierten en música. Este evento, que estaba programado para realizarse en la Casa de la Cultura, le sugerí con mucho respeto al profesor Miguel que lo realizáramos acá, en el Cerro de la Virgen, pues como tener un espacio abierto donde pudiéramos disfrutar de la panorámica que nos ofrece nuestro hermoso municipio. Hace días tuve la oportunidad de conocer Barichara y estuve en el famoso mirador de Barichara, con el respeto que merece el pueblo más hermoso de Colombia, como lo catalogan muchos, pero este mirador es más hermoso. Vengo repitiendo en muchas partes y en varios espacios que desafortunadamente no creemos en lo bonito que nosotros tenemos y desaprovechamos tanta maravilla que tenemos en el municipio de Río de Oro, y nos detenemos a destruirnos unos con otros de una u otra manera, pero a eso nos hemos dedicado desafortunadamente, y no propendemos por hacer crecer culturalmente nuestro municipio. Cuando me preguntaban cuántas sillas subimos, dije, llevemos 100 y espero que se llenen. Y en la tarde sentía como un ambiente positivo y pensé, nos van a hacer falta. Pero profe, una vez más, nos sobraron sillas. Desafortunadamente, no creemos en lo que nosotros hacemos. El año pasado, que de una manera decidida apoyé el mes de la poesía, y este año también lo apoyamos y lo seguiremos apoyando, y todo evento cultural lo apoyaremos, porque seguiremos insistiendo y tenemos la confianza que en algún momento llegará ese día en que cambiemos un poco la mentalidad, y es una apuesta de todos. Yo creo que todos debemos apuntarle a eso. Y seguimos con un sueño, pues nosotros no soñamos con éxitos logrados sin esfuerzo. Sabemos que nada es fácil, pero profesor, no podemos desfallecer y seguiremos trabajando. Hoy quiero agradecerles a las personas que vinieron a acompañarnos, porque créanme que van a ser el motor impulsor para continuar. A las personas que se han presentado en cada una de las agrupaciones y al profesor Carlos, muchísimas gracias por ese aporte tan importante que está haciendo a la música en el municipio. Qué bonito escuchar al señor Jesús con su armónica, que creo yo que es el mejor exponente que hemos tenido en el municipio de ese instrumento tan hermoso. Nos causó emoción, risa, con mucho respeto, escucharlo y ver interpretar esas canciones. Miren, Totó la Momposina, ¿dónde está hoy y dónde nos representa? Con un folclore tan hermoso que a muchos no nos puede gustar, porque desafortunadamente a veces nos inclinamos más por la música de Maluma, de J Balvin o de cualquier otro artista sin contenido, que quizás entra a destruir un poco la comunidad. ¿Por qué quise también en este sitio? Porque desafortunadamente quienes los disfrutan son los que consumen sustancias alucinógenas. Por eso quise que hoy estuviéramos acá, porque créanme que hoy ningún joven, desafortunadamente, que está en esa dolorosa situación, está acá. En los próximos días se le dará apertura acá a la cafetería, pues para que también tengan ese espacio de venir y disfrutar y compartir con sus familiares y amigos.
Pero lo que queremos desde la alcaldía es apuntarle a lo social, por eso creemos en estas iniciativas y felicito y le agradezco a los miembros de la Corporación Casa de la Cultura y decirles que acá siempre habrá un servidor humilde y sencillo para trabajar de la mano con todos ellos y apoyar todas las iniciativas que vengan en el bien de la cultura, la recreación del municipio de Río de Oro. Siempre que he tenido la oportunidad de visitar algún municipio, estuvimos también en Villanueva, Santander, muy hermoso, pero créanme que me pasa lo mismo que a ustedes, me atrevo a decirlo, concluimos diciendo que es mejor Río de Oro, pero créanme que podemos ser mejores. Muchísimas gracias. No, las gracias a usted, señor alcalde, por seguirse vinculando con estas actividades. Bueno, y una vez más tenemos a la banda del técnico en ejecución musical con instrumentos funcionales del SENA, que nos van a interpretar. Aquí esto, estamos solamente una representación, ¿no?, del técnico, no cabemos en la tarima que disponemos el día de hoy, pero pues lo podemos hacer desde aquí abajo. El técnico ahorita, en estos momentos somos 25 aprendices, y como les vengo diciendo, somos una representación de esos 25, porque no todos en el momento pues están, como quien dice, en la disponibilidad, pero nosotros quisimos hacer algo para representar a todo el curso. Entonces vamos a interpretar dos y que piden la otra. Claro, es sorpresa, ¿no? Dos y piden la otra para que, por supuesto. Entonces vamos a interpretar, primero vamos a tocar La Piedra, que llama ese tema, un fandango, y proseguimos con Fiesta en mi Pueblo. Entonces espero que les guste. Thank you.
pescadores con su carga para vender, la tierra de sus amores donde nació su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender, la tierra de sus amores donde nació su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo salta raya. El pescador habla con la luna.